El toro inmovilizado, muy importante, también tiene los ojos tapados el toro para que esté más tranquilo. Y ahora se va a proceder a infundarle los pitones. Le van a infundar los pitones, ¿por qué? Porque los demás todos tienen los pitones infundados y claro, este impunta pues es muy agresivo y puede herir de manera muy grave al resto de sus compañeros. Por eso hay que infundarlo también. ¿Veis que el toro tiene la cara tapada para que no vean y así esté más relajado? Si enfunda, tienes que meter el toro dos veces, una vez para ponerse y otra vez para quitársela. Ajá. Si no fuese así, estaríamos continuamente todas las semanas metiendo toros para curarlo. Para curarlo. Y ya no solo el destrozo que te hace el tener que curar el toro, sino el tiempo que tardas en recuperarlo. Claro. ¿Sabes? Porque un toro con una cornada tarda por lo menos dos meses en recuperarse. Si hay que lidiarse, ya no da tiempo. Entonces, la funda es lo mejor que se ha inventado. Porque además evitáis, bueno, muchas heridas, toros que se matan en el campo, pues las peleas son inevitables. Pero son inevitables, sobre todo ya con estas fechas, ya cuando llega la primavera, que el toro ya coge peso, ya un porrazo ya no es ya es una cornada, entonces ya son cosas serias. José María, ¿cuánto tarda en poner la funda? A ver, 10 minutillos por ahí. 10 minutos los dos pitones. 10 o 12 minutos desde que empezamos. Pero fíjate la pelambrera que tiene el animal para lógicamente protegerse del frío durante el invierno. Aquí estamos en zona de sierra y aquí el frío, frío aprieta. ¿Y cada cuánto tiempo tienes que volver a poner la funda? ¿Cuánto le puede durar? Vamos a ver, lo normal es que dure, a la mayoría le duran hasta que se lidie, ¿no? Hasta ya que llegue el mes de agosto, septiembre. Pero es cierto que cada dos meses o por ahí se le da un repaso porque siempre alguna se cae, de los toros meter los pitones en la tierra y demás, se le caen. Estamos en el corredero de Domínguez Camacho, los toros van por delante. Esta es una subida muy importante, casi un kilómetro de subida en este corredero. Y los toros están muy fuertes, cuidado, están muy fuertes, van muy rápido intentando adelantar los toros porque van a galope y nos han adelantado todo el grupo, toda la manada. Hay que tener cuidado porque hay muchos desniveles, está complicado. Y vamos a intentar ponernos delante de los toros, pero es difícil, van más rápido que el coche. Los toros van más rápido. No podemos, no nos hacen hueco, los toros pillan todo el corredero y prácticamente no podemos adelantarlos. Hay muchos agujeros y hay que tener cuidado con el coche. Ahora en la subida seguramente los toros van justo delante. En la subida ahí aprietan los toros, pero ahí el coche sí que tiene más fuerza. Ya lo vamos adelantando. Impresionante la potencia que tienen los toros. Estos animales están fortísimos. Cuidado, los toros están muy fuertes, todavía tienen el pelo de invierno y están muy fuertes y mantienen el galope prácticamente durante todo el corredero. Es fundamental porque los toros tienen que ser atletas. Los toros ya vienen un poco más cansados, esta subida es muy potente y aquí ya vienen jadeantes los toros, ¿veis? Vienen jadeantes con la cara más abajo, ya vienen los toros más parados, son espectaculares de hechura, muy bonitos, los toros muy bajos, las manos muy cortas, muy bien puestos de cara. Y va muy bien acompañado por los cabestros. Los cabestros acompañan al toro en todo el recorrido para que se sienta arropado. Ahora van más fuerte porque ya tienen la querencia. Van a entrar en el cerrado. Ya los toros van a entrar en el cerrado a favor de querencia. Van más rápido. Ahí entran los toros más rápido y entran ya en el cerrado. Después de haber hecho el deporte, como cada jornada, muy importante que los toros estén entrenados y que cada jornada fortalezcan la musculación, pero habéis visto que han ido por delante del coche, una velocidad espectacular, endiablada, vamos, que no le han puesto multa porque ahí no hay radar, pero los toros están muy fuertes, son auténticos atletas para después su lidia en la plaza.